interested and most involved in the issues. I think the mayor has to understand to be bigger, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este su programa Expresión Latina, presentando como siempre al doctor Mario Sánchez con temas muy interesantes. ¿Qué nos traes por hoy, doctor? Bueno, gracias por estar con nosotros otra vez. Hoy vamos a hablar sobre lo que es el insomnio. ¿Qué cantidad de gente en Estados Unidos sufre de insomnio? ¿Qué te parece? Pues justamente anoche yo tuve insomnio porque porque hice algo que no acostumbro. Tomé una taza de café puro, sin azúcar, sin crema, sin nada. Y porque yo acababa de leer eso de que no era cierto, que era un mito que la cafeína afectaba. Y pasé una mala noche. Pero yo creo que muchísima gente aquí en este país sufre de insomnio. A ver allá cómo está la gente técnica también. Bueno, pues es verdad. Más o menos, según los datos que tenemos aquí, dice que de cada 10 americanos, uno de ellos tiene insomnio. O sea, es bastante. Es más o menos. Perdón, un tercio de los adultos estadounidenses. Un tercio de todos los adultos estadounidenses tiene eso, sí está insomnio. Eso está mejor. Sí, porque uno de cada 10 no. Y ahora, lo que quise decir, el insomnio crónico es uno de cada 10 americanos tiene insomnio crónicamente. Y una tercera parte de todos los americanos sufren de un tipo de o grado de insomnio. Insomnio crónico quiere decir que no puede dormir nunca. Que no puede, sí. Un ejemplo, por ejemplo, el Mario. No podía dormir hasta que tuve que utilizar otro tipo de sustancias para poder dormir. Eso es crónico, o sea, eso ya es una cosa que es constante, ¿no? ¿Y eso es una cuestión neurológica o...? Bueno, mira, el insomnio tiene varias causas, o se asocian prácticamente. El insomnio se asocia con varias enfermedades, con dolores crónicos, con enfermedades de la depresión, con enfermedades del insomnio, con enfermedades del bipolar y otras más. Se asocian con varias situaciones. Bueno, también se asocia con sleep apnea, o sea, el apnea del sueño, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas pueden estar asociadas con el insomnio. Definitivamente, bueno, que eso... No hay por qué preguntar si tiene sintomatología, simplemente no puedo dormir y tengo insomnio, pero probablemente me ocurra una noche en 6 meses, eso no quiere decir que sufra insomnio. Claro. Simplemente tuve una mala noche, no pude dormir bien. Es como decir, por ejemplo, el estreñimiento. Uh-huh. ¿Qué es estreñimiento? El estreñimiento es cuando no puedes usar el 2 o ir al baño a hacer el 2 por lo menos unos 3, 4, 5 días. No, y eso ya es un problema, es constante y, ¿no? y tiene mucho tiempo de hacer eso. Bueno, lo mismo con el insomnio. Pablo, esta noche de repente te tomas una cervecita, tienes preocupaciones en el trabajo, tienes cosas que hacer y no lo has hecho. La alergia. Entonces, quiere decir de que eso te va a afectar y esta noche no vas a poder dormir. No es un insomnio, es simplemente cuando ya hay un problema. Uh-huh. O sea que una mala noche no hace un insomnio, sinceramente. Como quien dice, una golondrina no hace verano. Eso que iba a decir, pero no lo puede decir, no, vamos a recomendarle a un médico. No, como estoy con la alergia, porque... no, ese es el problema, la alergia aquí en Omaha es horripilante, o sea que sí. Yo soy alérgico a 32 cosas. Ah, caray. Mientras no sea alérgico a sus compañeros de televisión. No, todo está bien. Probablemente eres alérgico a la piña, porque estamos ahorita saboreando un pico de piña. Sí. No creo. Bueno, como estamos regresando al tema del insomnio, es una condición crónica
que afecta una tercera parte de todos los americanos. Uno de cada 10 americanos tiene un insomnio crónico. Y hay varios tratamientos y muchos de ellos no funcionan. O sea, en algún grado. Entonces, lo principal es averiguar por qué usted tiene insomnio. ¿Ves? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? O sea, el insomnio es un síntoma de una causa principal. Si usted tiene depresión y ansiedad, está pensando tanto preocupación, en la noche se para pensando en cómo resolver los problemas, ay Dios mío, hubiera hecho esto, qué me pasó en mi vida, etcétera, ¿ves? Estás tanto pensando en la noche que no puedes dormir. Uh-huh. Estás con los ojos abiertos, como le dicen, con los canicones abiertos, ¿verdad? Entonces, eso es un problema crónico. Ok, ¿y a partir de cuándo o cómo se diagnostica que tiene insomnio la persona? Mira, principalmente para diagnosticar el insomnio, primeramente tienes que ir a un médico, obviamente, porque yo creo que es importante, porque el médico te va a averiguar cuál es la base del problema del insomnio. Primero, una historia clínica, obviamente. Vas, te presentas con el médico, te hace una historia clínica, te hace preguntas de tu vida, si hay familiares con insomnio, porque a veces puede correr familia, eso. Un examen completo, puede haber un problema de tiroides, puede haber un problema de dolores crónicos. Digamos, yo examino al paciente y tiene un dolor horripilante de espalda, ¿verdad? No, doctor, sabe que me duele la espalda, no puedo ni moverme, es horrible. Entonces estoy tomando medicamentos de aquí por allá, pero no me calma el dolor. Quiere decir que esta persona con dolor crónico no puede dormir la noche. ¿Por qué? Por el dolor. Entonces ahí sabemos de que esta persona tiene un insomnio crónico por causa del dolor, y tal entonces vez son efectos colaterales. Efectivamente, entonces ya puede ser causa de un dolor crónico, y generalmente el dolor crónico se asocia con ¿quién? ¿Con qué? Con depresión. Una persona con dolor crónico posiblemente ya tenga una depresión al lado. Entonces tienes que tratar el dolor y tienes que tratar la depresión para hacer algo sobre ese insomnio. Algo muy común también, que incluso en algún momento de mi vida pudo haberme pasado, cuando tiene una afección de las muelas, algún daño de las muelas, y uno o por causa de, o por desidia, o por no tener los recursos para ir al médico o al dentista, se lo está aguantando. Desafortunadamente, cuando uno se va a dormir, no sé, también nos vas a explicar ahorita, se acuesta uno y empieza el dolor. Un dolor tipo latido, sí, fuerte. Latido. Uh-huh. Cuando se acuesta uno, cuando andas de pie caminando, durante el día pues a lo mejor tendrás molestia, pero ya acostado empieza el dolor. ¿Y por qué? Y lógicamente ese dolor de la muela te va a causar una mala noche, no vas a poder dormir. Uh-huh. Yeah. Hasta que te atiendas entonces la muela. Y siempre me ha llamado la atención por qué. Cuando uno se acuesta es cuando más el dolor se asocia. Okay. Bueno, mira, en sentido común, primeramente, ¿qué es el dolor? ¿Y cómo se siente el dolor? El dolor se siente por medio de los nervios, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos nervios en todas partes del cuerpo. Entonces, quiere decir que en algún sitio del cuerpo hay una presión sobre el dolor, una estimulación del nervio. Y esa estimulación del nervio produce dolor, y eso va al cerebro y recibe uno como dolor. Entonces, posiblemente tienes dolor de muela, o en alguna forma te posicionas en la cama y en algún movimiento que tú haces estás poniendo más presión sobre esos nervios de la mandíbula o de la cara. Uh-huh. Y causa el empeoramiento del dolor. Yo me imaginaba que era porque mientras está uno de pie, bueno, el bombeo de la sangre es sí, pero vertical. Sí, pero la sangre no tiene nada que ver con dolor. Ya luego es horizontal. Uh-huh. Pues no sé, yo dije, a lo mejor estimula las terminaciones nerviosas. Uh-huh. Pero bueno, regresemos. Ya la circulación tiene que ver con el dolor. Regresemos a la cuestión del insomnio. A ver. ¿Has atendido lógicamente pacientes con este mal? ¿Les recetas algunos medicamentos? ¿Qué tan importante es el cuidar la ingesta de estos para que no se vayan a convertir en adicción? Adicción. Okay.
Bueno, mira, tal vez los medicamentos anteriores de hace 10, 15, 20 años posiblemente eran más adictivos, producían más adicción. Obviamente que tú sabes que medicina y medicamentos se basa en estudios y avances. Entonces, como notaron que causaba un tipo de adicción, los farmacéuticos comenzaron a cambiar eso y a tratar de simplificar esto y tratar de traer medicamentos que te causen el sueño, pero que no te causen adicción. Entonces, muchos de los medicamentos no son tan adictivos como los medicamentos de hace muchas décadas. Pero entonces, la costumbre más bien es lo que hace que la gente consuma... Claro, o sea, el problema sueño, es esto, ¿no? De que si tú tienes un problema de sueño y si no te hallan el origen del sueño, lo único que estás haciendo con la pastilla es simplemente es calmar ese insomnio, pero no has tratado de rectificar el problema que te está causando el insomnio. Entonces puedes pasar años tomando medicina. Puedes tomar y no te corrigen, de repente hay otro problema que está causando el sueño. La falta de sueño. Entonces, esos medicamentos pues, es como decir un band-aid, o sea, un curita. Estás simplemente atacando el síntoma, pero no la causa de la enfermedad. Es como si te fracturas y te pones solo una venda, no te pones un yeso. O te tomas un buen motrín y te quita un poquito el dolor. No estás corrigiendo el problema. Es lo mismo con el insomnio. Hay que corregir y tratar de ubicar la causa número uno de eso y tratar de aminorar, o sea, disminuir, ¿cómo se llama? O tratar de curar esa causa. ¿Qué tal proporción es la causa psicológica o la causa física? Mucho, bastante. La causa física ya hemos hablado, el dolor. Causa física es definitivamente el dolor. Si hay dolor, uno va a estar despierto. No puede dormir, hace media hora y te despiertas otra vez por dolor. Es porque en la noche estás acostado y te comienzas a mover de izquierda a derecha y eso puede causar que los nervios en la espalda ¿no? y sean estimulados y te aumente el dolor. O como un espasmo, de esos dolores horripilantes, ¿no? Que sí, como una aguja. Como un pinchazo. Claro. Y la parte de la ansiedad, el estrés, la depresión, todas esas te causa estar despierto porque estás más preocupado, estás pensando en los problemas, tratando de resolver los problemas de tus problemas, ¿no? Y te quita el sueño. Y según tu experiencia. Sí. Hay depresiones. Uh-huh. O sea, en otra palabra, las personas pueden responder en dos formas: o duermen mucho, uh-huh, o casi nada. Y hay gente con depresión que duerme 10, 15 horas. ¿Ves? Y hay otras personas que duermen solamente 2-3 horas, ¿ves? Entonces, dependiendo de la persona, dependiendo del grado de la depresión y otras enfermedades mentales, vas a tener una insomnio severo, moderado o nada de insomnio. Y de acuerdo con tu experiencia en la práctica médica, ¿qué porcentaje es de factores mentales o factores físicos? Los dos, yo diría mitad. Sí, sí. Yo veo bastantes pacientes con dolores crónicos de espalda, de nuca, de cuello, de hombros, es horrible. Es gente que no puede moverse, siguen aumentando de peso, porque no hay movilidad, y se están acostumbrando a las pastillas, y toman sus narcóticos y músculos relajantes, y así viven. ¿Ves? Entonces, el insomnio es una de las causas o uno de los efectos colaterales del sueño. Se asocia con él. Y el hecho de tomar a largo plazo ese tipo de medicamento para dormir, lógicamente afecta a otros órganos del cuerpo. ¿O no es tan? No es tanto eso. Lo que pasa es que psicológicamente te vuelves dependiente de esos medicamentos. O sea, no puedes dormir sin el medicamento. Sí, porque puede ser que ya no necesite ningún estimulante químico. Y también, vamos a hablar de una persona drogadista, una persona que usa drogas. No necesita ya un estimulante químico, pero la costumbre, dices, mi pastilla para dormir. Ya. Entonces, tú tienes que ver cuál es el mecanismo del sueño. Es muy importante saber eso. Obviamente que no es el tema de hoy, pero el mecanismo del sueño es cómo uno llega a dormir, ¿verdad? Si vas a estar viendo televisión, si vas a estar leyendo tu periódico o libro, si vas a estar en la computadora y esas cosas, todas esas luces
están estimulando a través de tus ojos, van al cerebro y va hay una respuesta de eso. Entonces, ese cerebro está activo. Ese cerebro no puede dormir. Ahora, si tú apagas las luces, pones una musiquita bien suave, uh-huh, sin alcohol, obviamente, ya estás pensando tú en alcohol, pero sin alcohol, una la luz de la vela, no, ya. Estás pensando con su velita, no, con su vela y al no, es otra cosa, maestro. Sí. No, o sea que le pones un poquito de musiquita de fondo y bajas o apagas las luces, ¿no? Y es posible que ese tipo de lo de que lo, el cerebro está de ambiente se, va al cerebro y el cerebro responde produciendo ciertas sustancias, una de las melaninas que le dicen, y te va causando sueño y te duermes. Hay gente, caso mío, que yo me acuesto en la cama y menos de 3 o 5 minutos dormido. ¿Por qué? Porque posiblemente es porque yo soy una persona bien activa. Desde que me levanto, desde las 6:30 que me levanto. ¿El otro receta son unos martinis antes? No, nada, no. Mira, yo no tomo solo, nunca he tomado. No me gusta tomar solo. En reuniones, etcétera, sí, pero solo no. Tampoco tomo, en mi casa no tomo nada de alcohol. No puedo, estoy acostumbrado, no. Pero entonces, la idea es eso. De que todas estas sustancias químicas, el ambiente alrededor es lo que te va a dar. Hola, doctor. Si nosotros tenemos el sueño muy sensible, que algo nos afecta, ¿qué es lo que no debemos hacer antes de dormir o antes de irnos a acostar para evitar caer en el insomnio? Bueno, el ejercicio, por ejemplo. El ejercicio te va a activar, te despierta, ¿no? O sea, que hagas un ejercicio pues dos, tres horas que estás levantando el peso, pues eso te va a consumir, ¿verdad? El ejercicio es uno de ellos. El café, definitivamente el café, ni la Coca-Cola deben tomar ustedes, porque eso te va a quitar el sueño, definitivamente. Hay comidas. Comer tarde en la noche va a ser más difícil porque comienzas a digerir los ácidos en el estómago, etc. Hay muchas cosas que pueden afectar. Hay una lista de esas cosas. ¿Qué estoy de acuerdo? No leer o ver la televisión. Eso ya hemos hablado. No utilice alcohol para ayudar a dormir, tampoco, porque hay no leer. No leer, eso es lo que se supone. Usted no, la cama debe ser para dormir, señor. Bueno, principalmente porque yo cuando quiero que me dé sueño me pongo a leer y ya me quedo dormido. Pero no todos somos iguales. Hay personas que al leer pues se quedan dormidos, ¿no? Pero ¿qué es cierto de hay que contar borreguitos saltando a la cerca? No, eso que no, es. Pero bueno, si apagas las luces, ¿no? Y completo sueño, y comienzas a contar tu borrego, de repente te vas a dormir, no porque estás contando borregos, sino porque te vas a aburrir, ya vas en 3.400.000. Ahora, el alcohol, mira, este bien es un caso bien chistoso. Si tú tomas alcohol, ¿qué pasa con la persona que toma demasiado alcohol? Pues le da sueño, ¿o no? Y caen dormidos, se van a dormir, y luego de que el alcohol es digerido en el estómago, entonces déjame de una o dos horas, va digiriendo el estómago, se va yendo el alcohol, ¿no? Y luego responde a. Y el cuerpo va a responder de una forma de que te va a despertar. Por eso la persona que toma mucho alcohol se despierta a las 2, 3 de la madrugada, no, súbitamente, y no puede dormir. ¿Ves? Entonces, el alcohol te estimula, o sea, te duerme, pero luego te estimula. El alcohol es un estimulante, ¿no? Uh-huh. ¿Ves? Entonces, es así. Por eso que el alcohol no debe tomar. Pues yo pensé que era un estimulante para dormir a pierna suelta. No. Y propósito, doctor, ¿cuántas horas debemos de dormir para decir tengo un ritmo de sueño regular? ¿Varía según las edades? ¿Los niños, los jóvenes, los adultos? Sí, vamos a hablar. Sí. Porque yo me acuerdo de mi abuelito que a las 4 de la mañana se levantaba todos los días y se iba a dormir a las 6. Uno de mis abuelitos se dormía regularmente a las 10, 11 de la noche y a las 4 de la mañana ya estaba despierto. O sea, dormía muy poquitas horas. Y tenía otro que dormía todo el día.
Mira, incluso estaba encorvado porque estaba ya... Hay varias ideas sobre esto, ¿no? De lo que se sabe es que hay personas que duermen entre 4 y 5 y funcionan muy bien, tranquilo. Hay, o sea, son pocas las personas que duermen 4 funcionan 5. Muy bien por algún tiempo o durante toda su vida. Bueno, pues eso, tú sabes que tarde o temprano todas esas cosas cambian con la edad. No, pero hay 4 o 5 horas suficiente. Hay inclusive con 3 o 4 horas están durmiendo. Esa es la minoría, es una minoría. Pero normalmente se dice que de 7 a 8 horas sería 7 a 8 horas es lo mejor que uno puede. ¿Por qué? Han habido varias investigaciones sobre eso. De que las personas que duermen por lo menos de 7 horas a 8 horas viven más que las personas que duermen menos. Ah, caray. O sea, es una asociación. Bueno, viven más, pero dormidos. Porque el que está despierto está viviendo la vida y la está gozando. Estamos hablando por año, el año. O sea, que, sí, bueno. Pero todo. O sea, si tú vas a vivir, hasta los 90 años, digamos, yo solamente, pues, 5 horas por día. Otros que viven a los 90 años y ha dormido 8 horas, son diferentes. No tiene que ver el tiempo, sino el año que has vivido. Entonces, es que yo prefiero vivir los mismos años, pero con hace pocas más horas de sueño, porque de esa manera estoy viviendo la vida. Bueno, sí, estoy disfrutando. Estás en la noche despierto todo solo, si nadie lo haya, sabe que vas a ver televisión ahí. Pero la idea es eso de que de 7 a 8 horas es lo beneficioso. ¿Por qué? Porque se ha asociado con estudios en el cual las personas que duermen por lo menos 7 o más horas, o de 7 a 8 horas, en comparación a esas personas que duermen menos horas, los de 7 a 8 horas viven más. ¿Por qué? Pues a ti te delata la lucecita verde del Facebook y más o menos duermes como 5 horas. Tú te has pegado al Facebook, te veo que estás ahí a la 1 de la mañana y se apaga y a las 6 ya estás. Y ese es mi problema, de que yo, o sea, ese es personal particular, ¿no? Que yo me despierto a las 6:30, 6:45 para prepararme para ir a trabajar, y duermo generalmente a las 2 de la madrugada a 2:30. No puedo. Trato de irme a dormir a las 12 de la noche, pero no puedo. Sí. He tratado por todos los medios. Es una costumbre. Sí, tengo que estar haciendo algo. Entonces a las 1:30, 2 estoy con la computadora, trabajando, leyendo. No puedo. Entonces, pero yo sé que eso es malo. Y por lo tanto estoy tratando por todos los medios de comenzar a... Hay una forma de... El club de los malos. Mira, hay una forma conmigo. De que una persona... Digamos que tú tengas un problema de no poder dormir suficiente. Duermes 4 horas. Pero tú sabes que... Pero durante el día estás trabajando y te sientes cansado. Quiere decir que tú necesitas más horas de trabajo. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer? Lo que yo hago con mis pacientes, los entreno a dormir 7 horas. ¿Y cómo se hace eso? Se hace, mira, con pastillas. Hay unas pastillas que no voy a decir el nombre de los medicamentos, son prescritos. Te tomas una pastilla regularmente, digamos, a las 11 de la noche. Y a las 11:30 ya estás durmiendo. Forzado a dormir. Y normalmente tu reloj cerebral te despierta a las 6:30. ¿Ves? ¿No? Entonces, caso mío, por ejemplo, si me voy a dormir a las 2 de la madrugada y me estoy despertando a las 7 de la mañana. Son 5 horas nada más. Entonces, para cambiar eso, lo que hago es voy con mi médico y le digo, tengo este problema, y me da una pastillita o una cápsula y comienzo a tomar a las 12 de la noche. Me tomo todos los días a las 12 de la noche y me voy forzado a dormir. Pero mi reloj automáticamente me despierta a las 7. Tantas veces hago esto que el reloj de mi cerebro comienza a ajustarse. A eso. Entonces, esa es una forma de posiblemente corregir ese problema de dormir muy poco. Yo tengo las pastillas, pero no las hago. Ahora, no es el caso, por ejemplo, de gente que duerme muy poco y durante el día está durmiendo, está... Bueno, eso ya siendo otro precio. Eso ya no es así. Uh-huh. Ese tipo de personas que duermen, digamos, 4, 5, 6 horas, o 7, inclusive 7 horas. Hay dos formas de dormir. Uno es dormir con los ojos cerrados, y el otro es dormir, tu cerebro duerme. Entonces, ¿pero qué pasa? Que tú te vas a acostar a las 12 de la noche y tu cerebro cada 10 minutos, 20 minutos se despierta.
¿Por qué? Porque tienes lo que se llama en inglés sleep apnea o apnea del sueño. ¿Ves? Ese tipo de persona que está durmiendo y de repente se despierta, que no puede respirar, se despierta por tomar aire, por como si hubiera olvidado de respirar. Y ese cerebro ya se despertó. Cada 10, 15, 20 minutos otra vez y se despierta el cerebro. ¿Ves? Eso es sleep apnea. Quiere decir que esta persona está dormido físicamente por 6 horas o 7 horas, pero ese cerebro está durmiendo y se despierta cada 15 o 20 minutos. Y al día siguiente, esa persona que ha dormido 7 horas, al día siguiente se despierta cansado, fatigado, como que se para cayéndose de sueño, y, o sea, cansado. Eso se llama apnea del sueño o sleep apnea. Ese cansancio yo creo que es la falta de oxigenación cerebral durante toda la noche. Por supuesto. Eso. Claro, porque tú no estás respirando porque dejas de respirar. Uh-huh. Y te despiertas cuando te falta. Y ya despertaste ese cerebro, ¿ves? Entonces, por yo eso que está yo cansado. Creo muchas señoras por ahí han tenido la experiencia esa de ver a su marido como un león roncando y de repente se calla y no se mueve. Y deja de respirar por algunos segundos o hasta un minuto. No minuto, pero llaman ahí. Entonces, llaman al 911. Esa es la apnea del sueño. Ya, esa es el apnea del sueño, efectivamente, ¿no? No, pero me imagino que debe ser horrible. ¿Tú nunca te has despertado así, que te falte el aire? No, el aire no. Me he despertado con una sensación así como que me voy a caer, pero esa es otra cosa. Vale, que dije, deja de tomar alcohol y cuando vas a tener ese problema. No, no, no. Bueno, nos queda un solo minuto y yo creo que es un tema, seriamente, es un tema muy importante, que el insomnio es tan importante que usted, si sufre insomnio, debe ir a ver a su médico y tratar de solucionar este problema. Yo creo que esto lo va a llevar a una salud, a una mejor salud, sinceramente, porque la persona que no duerme no puede, sinceramente, vivir una vida saludable. Va a tener problemas de presión alta, depresión y otras cosas más. Con eso nos quedan, creo que, ¿cuántos? 20 segundos. Con eso nos queremos despedir. Y te lo dejo a ti para despedirnos del público. Bueno, como siempre, seguir la recomendación del doctor, atendernos como siempre en busca de una mejor calidad de vida y de todo con una buena salud. Por hoy es todo, gracias por su atención, nos vemos la próxima, hasta luego.